adeptos de alguna manera. Yo digo que es algo con lo que no se debe de jugar, porque los pacientes, para los pacientes lo más importante es su vida. Entonces lo que debe de aspirar todo paciente que lucha realmente por su condición es por un servicio de mayor calidad, no de que sea una empresa u otra. Lo importante debe ser el servicio de mayor calidad. Correcto. Doctor, ahorita la ministra acaba de confirmarnos que son 50 pacientes que hay internos en el Hospital Escuela. Como le repito, en San Pedro Sula los pacientes están diciendo que hay 10. Si es cierto, señor director del hospital, ¿van a tomar medidas ustedes para, obviamente, contrarrestar el tipo de insumos que está usando la nueva empresa? Claro que sí. Cuando hay este tipo de información, nosotros inmediatamente tomamos cartas en el asunto y se toman las medidas que son necesarias. Le voy a decir una información que de repente se está utilizando mal. Nosotros en la sala de nefrología de adultos tenemos salas como tal. La sala se manejan aproximadamente 24 pacientes. En emergencia de medicina interna se manejan prácticamente del 100% de los pacientes que están en la emergencia de medicina interna, el 40% son pacientes renales. Y en las otras emergencias y en las otras salas del hospital también hay pacientes renales. Yo le puedo decir que como promedio en el hospital hay un ingreso que ronda entre 50, 100 y 150 pacientes. Históricamente, porque el paciente renal se infecta y las infecciones del acceso vascular ha sido prácticamente uno de los principales problemas que hemos tenido históricamente en estos 9 años que yo llevo. No es nada nuevo. O sea, si hay 10 pacientes, de repente son menos que los que históricamente han tenido. Y otra cosa más le voy a decir, tenemos que ver qué tipo de pacientes son los que están infectados. Si son los pacientes que están recibiendo su terapia dialítica de forma crónica en una empresa que ya históricamente ha estado, ya la cosa cambia. Entonces, como vuelvo y le digo, nosotros la prioridad es que en cada uno de estos pasos que se han dado vayamos mejorando las condiciones de los pacientes. La última pregunta que tengo yo, acaba de mencionar la vieja empresa. ¿Por qué cambia la historia si esos pacientes vienen de la vieja empresa? Es que por eso le digo, mire, nosotros de los pacientes que están hospitalizados, parte de los pacientes que se hospitalizan son pacientes que se refieren por primera vez de los hospitales regionales y de los hospitales de área, que por primera vez vienen complicados, graves, con su enfermedad de debut, o sea que están comenzando. Pero otra parte importante, que vamos a decir que son el 70%, son pacientes que se están dializando en Diálisis de Honduras, en una empresa, en una clínica que está en el barrio del 20 o en las otras clínicas que tienen en diferentes lugares y que se envían al hospital porque van complicados por problemas cardiovasculares, por problemas de infección del acceso vascular y cualquier otro tipo de complicación que es esperable de los pacientes renales. No quiero decir con esto que es que una empresa es mejor que otra, sino que el paciente renal, ya de por sí, por su condición, es una enfermedad que lo hace que el paciente sea susceptible a complicaciones cardiovasculares, a complicaciones cerebrovasculares, a complicaciones cardíacas, a complicaciones infecciosas. De hecho, la principal causa de los pacientes que están en diálisis no es, por así decirle, su propia enfermedad, complicaciones porque el riñón le falla. La principal causa de muerte de ellos son las alteraciones cardiovasculares seguidas por las infecciones del acceso vascular. Ahorita, pues, la doctora ministra de Salud dijo que los 50 pacientes vienen de la nueva empresa. Me llamó poderosamente la atención porque usted hablaba de la vieja, entonces no sé si hay dos tipos de tratamientos, una empresa buena y una empresa mala, no entiendo. Por eso, vuelvo y le repito, es normal, es esperable que los pacientes que están en terapia sustitutiva de la función renal, que ya tienen un daño crónico de sus riñones terminal, es esperable que tengan complicaciones. Vuelvo y le digo. ¿O será que la nueva empresa está usando insumos diferentes que no son los mejores, doctor? Cardiovasculares
complicaciones cerebrales y complicaciones infecciosas. Las hemos tenido históricamente en el hospital de la empresa que ya estaba, y por qué no tendría que haber de la nueva empresa. Claro. Pero 50, 50 de un solo, doctor. Es que ese es el alarmante, el número. No es un caso, dos casos, son 50. Yo no le puedo emitir opinión sobre esa parte que me dice en cuanto a ese número, porque yo no soy del hospital escuela y desconozco si es así. No, es pero cierto. Usted como nefrólogo, ver, lo que yo le digo debe, es que, o sea, me imagino que usted entiende que son 50 pacientes, usted dice está pasando algo en la nueva empresa. Vuelvo yo y le digo algo. Cuando yo lo veo en el hospital Mario Catalino Rivas, vuelvo y le digo, históricamente la infección del acceso vascular es una de las complicaciones más importantes que han tenido los pacientes, tanto con la vieja empresa, y la empresa nueva todavía no hace diálisis fuera del hospital, solo los pacientes que están hospitalizados.